Durante los últimos 365 días del año, el equipo de paisajismo urbano hemos recorrido cerca de 180.000 kilómetros, lo que supone 4 veces y media la vuelta al mundo, desarrollando los 3 pilares que forman a paisajismo urbano. La construcción de jardines verticales con cerca de 10.000 metros cuadrados y más de 300.000 plantas, la formación mediante las 2 convocatorias que hacemos en México y Argentina, formando ya en este año más de 120 personas, y la investigación, tanto en nuestros laboratorios como en el trabajo extenuante de campo. En los siguientes minutos os mostraremos el resumen de este intenso año. La investigación es la base de nuestro conocimiento y el trabajo de campo nuestro momento de mayor felicidad, nuestra escapada de Babilonia. En cada país reservamos nuestras semanas para el trabajo de campo. Este año tocaba Costa Rica. Bueno, os voy a enseñar mis provisiones para los próximos 3 días. Son estas. Ya llevo unas horitas andando. Estoy escuchando por ahí Dendrobates, Pumilio bribri, y estoy escuchando Auratus. Vamos a ver si nos callamos y se escuchan los cantos. A ver. Bueno, amiguetes, de ranas a tomar por culo, después de un montón de horas caminando y una sudada gigantesca, aquí tenemos una preciosa Dendrobates auratus. Y arriba vamos a ver si encontramos una Oófago Pumilio bribri. Efectivamente, ahí tenemos una. Aquí hay otra. Y este es el ecosistema que habitan. Curiosamente, viven más en las plantaciones de banano porque el suelo se encuentra lleno de materia en descomposición y de mosquitas de la fruta. El estudio de la naturaleza, con el fango hasta las rodillas, con los bichos comiéndonos, es la manera de impregnarnos de ese sistema global, enorme, en esa casi inabarcable red de interacciones que involucran a todos los seres y su entorno. Nuestra formación no comenzó con las plantas, más bien se culmina con ellas. Anteriormente hay años de estudios en herpetología, mi pasión, como hay excelentes trabajos de ornitología y primatología llevados a cabo por mis compañeros. Es necesario comprender cómo se relacionan unos seres con otros. Estos a su vez con los factores climáticos con la disponibilidad de recursos, los recursos con la densidad de poblaciones, y así un largo etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro trabajo de campo es para eso, para tratar de entenderlo todo.